Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Débora Infante es una amiga de la casa. Ella es cantante, autora y compositora y recorre numerosos escenarios de nuestro país y de países latinoamericanos acompañada de grandes artistas. Hoy viene a presentarnos su segundo disco de estudio, 17 cicatrices. ¿Cómo estás, Débora? Hola, Luciana. Quiero romper con el protocolo del programa. ¿Podemos empezar cantando? Dale. Bueno, yo no, vos. Dale, dale, dale. Nos sentábamos a conversar en un ritual de historias cotidianas, tan cerca una de otra, chispeándonos de risa, bebiéndonos la vida. El día se encendía de esplendor con tu vestido y la humareda, rondaba tu ternura entre vasijas y tu bienvenida. Ay, qué verás, feroz, inigualable abeja de la pampa en mi cantar. Tendida entre tu vida y el mantel, se desnudaba una tristeza. Tu infancia le arrancaba dos pétalos de piedra a tu mirada. Jamás me pude imaginar que aquel presente se ausentara. Tu amor y tu vestido se quedan para siempre, siempre, siempre. Ahí quedarás, feroz, inigualable abeja de la pampa en mi cantar. Abuela, emocionás como la primera vez que nos visitaste. Voy a intentar continuar con el programa. Débora, viniste en abril del 2014 a presentarnos tu primer disco, Herencia Poética, y quisiera que nos cuentes hasta dónde te acompañó esa herencia. Uy, esa herencia me acompañó a muchos lugares y además muy simbólicos. Este fue mi primer trabajo de investigación que hice. Recopilé a muchos poetas y un poco quise rescatar la mirada de los poetas, cómo veían ellos al ser latinoamericano. Y bueno, así fue que fui investigando y se armó esa obra conceptual de América Latina atravesada por dos heridas, el amor y la muerte. Así lo pensé. Y bueno, y antes de que fuera disco, lo estrené, la obra completa la estrené en Bolivia, en el Festival Internacional de la Cultura, que se hizo en Sucre. Y además fue muy simbólico porque lo estrené en la Casa de la Libertad, donde Castelli firmaba la revolución ahí. Wow. Fue muy simbólico. Y después lo invitaron a Guatemala, al Festival también de la Cultura. Creadores, el Fondo Nacional Creadores también le otorgó un premio y eso me dio la posibilidad de grabarlo. Así que, y lo edité recién en el 2010, así que fíjate todo lo que transitó. Pero es un trabajo que me va a acompañar siempre. Porque son esos trabajos que no mueren. Además los poetas, la palabra de estos poetas son enormes. Estoy hablando de José Martí, Nicomé de Santa Cruz, Elvio Romero, Yupanqui, Violeta Parra, Chico Buarque. Bueno,
Grandes, Neruda. Grandes. El 14 de octubre del año pasado presentaste 17 cicatrices y quisiera que nos cuentes cómo fue ese corolario de tanto trabajo, 2 años de trabajo, sí, ¿verdad? 2 años de trabajo con Hugo de la Mea. Te acompañó mucha gente en ese trabajo. Sí, muchísima gente y muy, muy talentosa. Recuerdo sentarnos a pensar cada tema, fue además un desafío grabar un disco con 2 temas nuevos, ¿no? Composición y letra. Y lo grandioso que pasó que fue que Hugo tomó los temas como si fueran de él, digamos, ¿no? Se los puso al hombro y salió un hermoso trabajo. La verdad que yo estoy muy, muy feliz. Ese disco tiene una producción bastante importante porque tiene un cuarteto de cuerdas, que es, el cuarteto de cuerdas se llama La Rueda de la Luna, son 4 mujeres extraordinarias, Mariana Caminoa, Levitín, Mariana Levitín, Daniela Sigaud y Javiera González, son 4 hermosas mujeres, además muy talentosas, que le dejaron su impronta al disco. Está Fernando Botti en contrabajo, un extraordinario contrabajista, Ariel Sánchez en percusión, Javier Acevedo en acordeón, está Santiago Alvarado, que es un pianista exquisito. Realmente cada tema tiene como una entidad, ¿no? Y esa entidad también hace a la unidad del disco. Por eso estoy muy contenta, porque todo lo que teníamos en la cabeza se plasmó, que cosa que no es fácil. No es fácil eso. Así que fue un trabajo arduo y enriquecedor porque tenés que estar muchas horas conviviendo con el productor. Sí. Mensajes, llamadas, consensos, disensos. Sí, 2 años. 2 años, sí, sí. Débora, nos contabas que en tu primer disco recibiste algunas premiaciones y este también fue premiado con 2 canciones. ¿Cuáles son las canciones y los premios? Sí, las canciones fueron premiadas en el 2000, una en el 2003 y otra en el 2005. Latinoamérica es una mujer, que es una canción que le dediqué a todas las mujeres de Latinoamérica. Y esa tuvo un premio del Fondo Nacional de las Artes y a veces que lo llevé a Chile. A veces es una canción que está inspirada en la vida de Violeta, en esa vida bastante dura, ¿no? De Violeta. Y tuve la posibilidad de estrenarlo en Chile, la verdad que fue todo un signo también. Me pasan así como cosas muy simbólicas y yo me dejo guiar por esas cosas. Qué bien. ¿Podemos saber por qué 17 cicatrices? Uf. Sí, vos sabés que hay un libro que lo recomiendo a todas las mujeres, también te lo recomiendo. Es un libro de Píncola Estés, que es una escritora que tiene, es psicoanalista ella, junguiana, trabaja toda la línea de Jung. Y ella dice que las mujeres podemos expresar nuestra edad en cicatrices de guerra. Qué interesante. Son todas aquellas cosas que nos han marcado, ¿no? Y vos sabés que cuando la compuse, me puse a escribirlas. Estaba en mi casa, es un libro que me ayudó mucho. Estaba en un momento difícil de mi vida y me ayudó mucho ese libro. Y vos sabés que cuando las empecé a escribir pa, cada una y las enumeré y eran 17. Cicatrices, es la edad que tengo. Me acompañan 7 versos, me acompañan 7 versos, 7 versos. Remonta y remonta vuelo, remonta y remonta vuelo, mi amor enorme a la vida. Mientras el viento me besa, mientras el viento me besa, me besan las heridas. 17 cicatrices,
edad que tengo. Desde el río subterráneo, desde el río subterráneo, vuelve la vida en verso. Me acompaña un pensamiento, me acompaña un pensamiento, cantar y morir cantando. Y al camino ir recogiendo, y al camino ir recogiendo amor y conocimiento. La ira, 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 la ira. Inevitable no pensar en las cicatrices propias. Exacto. Al escucharte, así que voy a tomar tu sugerencia. Vos sabés que la tapa del disco, fíjate que la tapa del disco es este... La vamos a mostrar. Es como al viento, ¿no? Es como casi la caída o casi a punto de volar, pero eso de que me besan las heridas el viento, igual es transformador, no es doloroso. Es una imagen transformadora, que pide más. Débora, ¿vos te consideras feminista? Y te lo voy a preguntar por lo siguiente. Considero que la crítica es muy justa cuando dice que tu obra es conceptual y refiere a la feminidad, tanto individual como colectiva. Y además, yo logro ver claramente una implicancia social, con lo social, con lo poético, con lo político. Uh-huh. Mirá, no soy militante del feminismo. Creo que hay que atender al movimiento feminista. Si es para, digamos, para pelear por los derechos de una igualdad entre los hombres y las mujeres, me parece extraordinario y siempre me he sumado a esos movimientos. No milito en el feminismo, porque quizá lo que me parece que el problema es más grande que la desigualdad de género. Las estadísticas son concretas, digamos, las mujeres acceden a menores sueldos que los hombres, está peor paga la mujer, accede a trabajos menores, la mayor trata de personas son mujeres y niñas en América Latina, digamos. Esos son datos concretos. Pero me parece que el problema es la desigualdad, fundamentalmente, porque, digamos, es una matriz que viene del siglo XIX, digamos. La mujer, el indio y el negro eran inferiores. Y entonces me parece que ese resabio va quedando. De hecho, el indígena también tiene menos derechos que una persona de rasgos occidentales, digamos. Entonces, me parece que el problema es más grande. Y como dice Papo Boblús, nada mejor que ir a la par, ¿no? Me parece que los hombres tienen que salir también a pelear por esos derechos de las mujeres, no solamente las mujeres. Pero sí apoyo esos movimientos desde ya. No creo en la radicalización de los movimientos, porque a veces los movimientos radicalmente feministas atentan con eso que pretenden defender muchas veces. Entonces me parece que la salida es colectiva y es a la par, ¿no? A la par. Cuando cantás, contás historias, ¿vos cuáles preferís? ¿Las que te son propias, las que podrían ser tus propias historias o las ajenas? Todas las historias, porque bueno, ese disco tiene historias mías que cada uno también las puede tomar como propias, ¿no? Y también historias de otros, de la gente. Traje un texto en relación a eso, de Yupanqui, que dice: si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Siempre me quedó ese poema de Yupanqui, porque esas historias también tienen que traducir un poco qué le pasa a la gente, ¿no? Esa es la idea.
Así que, bueno, me gustan las historias de otros, de la gente, del pueblo, y las mías también, que en definitiva son las del pueblo también. ¿Y de todas ellas, cuál es tu Yo preferida? Yo te digo cuál es la mía. Esta canción un poco describe mi infancia en San Martín. ¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad.
Los temas de Isel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso de Isel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo Isel, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Sí, digo carta de un león a otro, sin pasar por el fa. ¿Te das cuenta a qué me estoy refiriendo? Sí, porque la primera vez que canté en público fue en un auditorio de un fogón. Tenía 12 años. Los profesores de la colonia se habían enterado que yo cantaba. Y me dijeron, ¿te animás a cantar? Sí, le dije. Pero en esa época yo aprendía mis primeros acordes. Y el fa, viste, que es difícil. Para una nena que recién empieza a hacer esto no podía. Entonces me iba al re. Perdón, hermano mío, si te digo que ganas de escribir. No he tenido, no sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Y no lo tocaba, pasaba por otro acorde. Pero fue una experiencia hermosa porque fue la primera vez que canté en público y me sentí muy cómoda. Era todo, imagínate una ronda de 500 pibes con profesores y todo. Y sentía que, dije, bueno, no, en ese momento todavía no me había dado cuenta que era mi camino, pero sentía que se me ensanchaba el pecho. Qué lindo. Sentí muy feliz con eso. Sí, pero el fa era bravo para sí, que recién empezaba a cantar. Independientemente de la edad, es difícil. Sí. Es difícil para empezar. Los artistas callejeros tienen como un determinado encanto a mis ojos. Creo que siempre prescinden de la mayoría de las cosas, excepto de esa necesidad de recibir la devolución del público. Vos tuviste un pasado callejero en tu vida artística, ¿verdad? Sí, así es. Sí, fue una etapa para mí de mucho entrenamiento, pero eso lo ves después. Cantábamos a dúo con mi hermano en Las Nereidas, no sé si conocés el monumento de Lola Mora. Sí. En la capital, ahí en la costanera, nos poníamos en el equipo, sí, un lugar, una belleza, nos poníamos con el equipo, viola, dos voces y percusión. Entonces, claro, cantábamos 2-3 horas, cantábamos una hora, repertorio, y no repetíamos. Entonces era un entrenamiento, habíamos pasado por todo el repertorio argentino y latinoamericano, Parodi, Zita Rosa, Yupanqui, Violeta Parra, Chico Buarque, Heredia, León Gieco, bueno, todos los autores latinoamericanos, los más importantes. Entonces era un entrenamiento enorme, además lo que significa cantar en la calle, ¿no? Y vos sabés que se había armado algo muy, muy hermoso porque se juntaban hasta 600 personas. Y entonces yo, en esa época, me daba el gusto. Mientras mi hermano cantaba, me daba el gusto de cantar todas aquellas canciones que no entraban en el repertorio. Entonces me ponía, por ejemplo, arte de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta. Canciones de Hernández
Yo decía, pero ¿cómo nadie canta a los poetas? Yo tenía una inquietud con eso. ¿Cómo nadie canta a Martí? ¿Cómo nadie canta a Hernández? Entonces me daba el gusto ahí de cantarlos. Era un gran entrenamiento. Me acuerdo. Tu favorito es García Lorca, ¿no? No, no. No sé si es difícil porque son enormes los tipos. El que más me conmovió y el que más, digamos, me influye en mi manera de escribir es Hernández. Después José Martí y Lorca, ¿no? Bueno, después todos los grandes. Hay tantos poetas, Vallejo, Neruda, Elvio Romero, que es un poeta paraguayo. Pero el que más me influye es Martí y Hernández. Y Hernández. Sí. ¿Cuál es tu registro de voz? Soy soprano. Mi maestro dice que soy soprano lírica. Viste que hay varias, soprano ligera, soprano lírica. Él me dice que yo soy soprano lírica. Mi maestro se llama Ricardo Catena, no sé si lo conoces. Lo conocí a través tuyo. Sí, vos sabés que tiene 96 años. Ya, bueno, todavía sigue dando clase, por suerte, a algunos alumnos, así, a algunos discípulos que él elige. Y lo que tengo para decir de Catena es, primero, un agradecimiento profundo, porque yo sin él no hubiese podido crecer como artista, sin lugar a dudas. El entrenamiento de la voz lo que hace es darte libertad. Es decir, que vos puedas abordar cualquier repertorio y abordarlo sabiendo que vas a poder, con la técnica, vas a poder trabajarlo, digamos, bien, con compromiso. Entonces, cuando empezás a descubrir que la voz empieza a volar, no le tenés miedo a ninguna canción. Lo único que, digamos, uno trabaja el repertorio, la interpretación, ¿no? Que eso me pasó que desde chica que canto, entonces la interpretación y ese sentimiento que le pongo lo tengo adentro, digamos. Entonces lo que hace el estudio de canto es enriquecer ese trabajo, ese don que traes, ¿no? Y entonces yo, la verdad que lo único que tengo es agradecimiento, además que lo amo porque tenemos una relación de mucho cariño y de respeto. Además, un gran pintor. Pensá que Catena estrenó todas las obras del Colón. Estamos hablando del Barbero de Sevilla, Turandot, Don Carlos, Rigoletto. Además, recorrer Roma, Viena. O sea, es un grande. Y yo tuve la suerte de conocerlo y que sea mi maestro. Así que le estoy profundamente agradecida. Me emociono un poco porque es una persona extraordinaria que uno quisiera tener siempre. Vamos a un pequeño cortecito nuevamente para reponer energías, ¿te parece? Enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV,
es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Débora, yo también traje dos cositas para leerte. Una, algo que registré de una entrevista, luego de escucharte, en la que vos decís que en un contexto en el que hubo un retroceso muy grande en lo cultural, político y social, decís vos, me parece que necesitamos voces y canciones. Creo que el fundamento puede ser evidente, de todos modos, lo que te quiero pedir es si nos ayudas a entender por qué. Bueno, en principio, como dice Teresa, se me viene a la cabeza, la canción es urgente. En este contexto creo que es necesaria, que es urgente, porque un poco viene como a romper el silencio de los medios de comunicación. Para mí es una herramienta potente, ¿no? Que en tiempos de silencio, de acorazamiento, de ocultamiento, me parece que sobre todo la canción, porque la música es enriquecedora, es el alma, es la esencia del humano, ¿no? Para mí. Pero me parece que la canción, esto que te decía antes, ¿no? De traducir lo que pasa en el pueblo, se hace necesaria. Y me parece que viene a romper con eso. Me parece que es lo esencial. Y lo segundo, estoy segura que vas a reconocer al autor, dice lo siguiente: oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. José Martí. ¿Sigue siendo América Latina un lugar en donde es posible la esclavitud? Lo que pasa es que creo que va mutando eso, sí, digamos, no es la esclavitud como en el siglo XIX, pero creo que va mutando, ¿no? La flexibilidad laboral, la trata de personas para trabajos forzosos, el trabajo de los niños, son formas de esclavitud. El capitalismo creo que tiene eso, ¿no? Y esas formas de esclavitud van mutando, digamos. Así todo, por ejemplo, una de las zonas que más creció la clase media fue América Latina, y sin embargo ese sigue siendo el lugar más desigual por la precariedad en el trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Pero sí, creo que pasa en el mundo, ¿no? Como dice Martí, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Sí, creo que eso es algo pendiente que tenemos, ¿no? La humanidad, la igualdad. Siempre es la igualdad, siempre el problema es la desigualdad. Siempre, siempre. Débora, cuando cantás en guaraní suelen decirte que pareces paraguaya. Sí. ¿Vos reconocés que te vas mimetizando con el entorno sin perder tu marca personal ni tu autenticidad? Es posible, quizás no es una mimetización, es que cuando agarro esos temas los agarro con tanto amor y pasión que eso se debe transmitir. Siempre que canté en guaraní, una vez me acuerdo que canté en un homenaje a Paraguay y el embajador vino y me decía, me preguntaba, me dice, pero tú eres de algún lado. Digo, no, digo, soy de Buenos Aires. Me dice, pero qué bien que pronunciás. Y yo digo, bueno, muchas gracias. Y toda la comunidad paraguaya venía y me decía,
ay, pero ¿de qué parte sos de Paraguay? Y yo le decía que no, que era de acá, de Buenos Aires. Pero sí, debe pasar que me meto, como un actor, ¿no? Te metes en ese mundo, en esa. ¿Y por qué crees que todavía en algunas instituciones es difícil reconocer al artista independiente? Instituciones que incluso pueden ser públicas. Bueno, eso viene cambiando. Viene cambiando, primero porque hace uno o dos años tenemos un instituto de música, un organismo que nuclea a todos los músicos del país, incluso los independientes. O sea, ese espacio que hemos ganado con la ley es muy, muy, muy importante. Entonces ahí hay un registro de todos los músicos, hay subsidios, hay convocatorias. Me parece que es un camino lento, pero es verdad lo que vos decís. En algún momento, hace muchos años, los músicos independientes estábamos como marginales, ¿no? Pero hoy de a poquito se está abriendo esos espacios, gracias a la ley de la música, ¿no? Y al trabajo que está haciendo INAMU, y al trabajo que incluso hace UMI, que es Unión de Músicos Independientes, que la verdad que es extraordinario el trabajo que hace por todos nosotros los músicos independientes, que no tenemos discografía. Igual eso, la discografía, viste que ahora cambió un poco con el tema de la tecnología. Uno se hace su disco en una computadora, tenés un montón de espacios en la red donde los podés vender tu música. Eso creo que cambió mucho. Y para mejor, para los músicos independientes. Sí, sin duda. Tengo que terminar esta entrevista con un pedido especial, que también te voy a leer, porque tengo un conocido que se conmueve escuchando a Juan Manuel Serrat y me dice lo siguiente. En realidad quiere que te diga lo siguiente. ¿Qué? Solamente porque es caprichoso el azar, la letra de la canción es más cierta en tu voz que en la del catalán. No, eso no puede ser posible. Eso es lo que me dijeron, y entonces te voy a pedir si podemos cerrar el programa escuchándote con esa bella canción. No es posible eso, pero bueno, vamos a... Te vamos a dejar después los datos para que te comuniques. Esta canción la grabamos en el disco porque la cantábamos con Hugo, a dúo, y salía tan fresca que decidimos grabarla. Otro referente, Serrat, para mí. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Pasé sin querer pasar, y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde, anunciando un nuevo amor. Tanto tiempo esperar. Abril, detuvo el tiempo
tiempo esperándote. Tanto tiempo esperándote. Fue sin querer. Es caprichoso el azar. Seguro somos más que dos los que pensamos lo mismo. Gracias, Débora. Un placer tenerte con nosotros otra vez. Muchas y bueno, gracias. Seguramente vamos a volver a contar contigo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un enorme placer para mí. A vos también. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida. Desamparo y a golpes tu silencio fundó, mujer auténtica, poténtica, barrias rondará entre balazos y ausencias al frente tu dignidad. Pidiendo pan, a gritos envejeces.